El pánico y el terror se han apoderado de los residentes de la comunidad de Arroyo Frío, municipio de Jamao, luego de que cinco hombres armados penetraran a esta residencia de la familia Enríquez Tejada y cargaran con dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. No, llegaron cinco elementos armados con pistolas, revólver, escopeta, desarrajaron ventanas, puerta de hierro, se metieron como dueños de casa. No se mueva, que esto es un allanamiento policial buscando droga, pero mentira, uno sabe que son atracadores que andan en el medio. Y nada, ellos caerán un día. Los sujetos al principio hicieron creer que eran policías para lograr penetrar a la vivienda. Y en el interior de la casa amordazaron y golpearon a los integrantes de la familia. Que a las autoridades que se pongan la pila, porque es que hay una delincuencia demasiada grande. Yo viví en Nueva York 25, 26 años y nunca en mi vida vine a este país a vivir tranquilo para estar con mi familia, pero creo que me voy de nuevo, ¿tú ves? Que se pongan los pantalones y que trabajen, porque es que hay una delincuencia demasiado grande, nos está arropando. En la comunidad los residentes hablan con cierto temor a ser atacados por los delincuentes. Lo que hay es la justicia, el patrullaje en la zona, más frecuente, es lo que yo creo. Sí, ahí vinieron a la finca de los Davines en tiempo atrás también y partieron la cámara y todo. Rafael Antonio Enríquez Tejada, de 43 años, propietario de la casa asaltada, delegó en su hermano ofrecer declaraciones sobre lo sucedido. En llamada telefónica con el coronel Nelson Valenzuela, aseguró que no hay nadie detenido con relación a este hecho, pero sí el caso está siendo investigado. En cámara, Henry Mercado, desde Moca, Rafael Martínez, AN7. Thank you.